Buenos días, chicas. Buenos días. Hoy nos vamos a Hogwarts. Ay. Bueno. Buenos días. Buenos días, chicas. Hoy nos vamos a Hogwarts. Hoy nos vamos a los estudios de Harry Potter. Estamos aquí esperando un Bolt porque... Se está yendo para el otro lado. ¿En serio? Porque, bueno, nosotros, como les dije, que les iba a estar contando cómo más o menos nos movíamos, hemos cogido tanto metro, que eso fue el primer día. Ayer, por ejemplo, fuimos caminando a todos lados, menos por la noche, que volvimos ya después de la cena en Five Guys, iba a decir, en Shake Shack, volvimos al hotel en Bolt. De resto, todo el día caminamos, o sea, del hotel a Buckingham Palace fuimos caminando, que eran unos 40 minutos caminando, pero nos levantamos temprano precisamente para hacer este tipo de cosas, para poder ir caminando a los sitios y descubrirlo, porque si no, como que te pierdes un montón de cosas. Y ya después todas las demás localizaciones y todo, también íbamos caminando de un lado para otro. Así que nada, lo que pasa es que ahora tenemos que ir a la estación de Victoria, que es donde, que es súper temprano porque son las 9 de la mañana y lo tenemos a las 10 y media, pero bueno, de todos modos hay que estar como 20 minutos antes de la hora de recogida. Entonces, bueno, tenemos que ir a la estación de Victoria porque ahí sale como el autobús de Harry Potter que te lleva a los estudios, porque nosotros ya les contaré, y si me queréis preguntar cómo lo sacamos y todo eso, en plan por si les interesa, cómo sacamos las entradas y tal. Las entradas las cogimos con una guagua, con un autobús que te lleva y te trae, porque está, los estudios están a las afueras de Londres, ¿vale? Así que si queréis que les cuente cómo lo saqué, lo que nos costó y todo eso, se los digo sin problema. Pero para ahora no, tampoco enrollarme para la gente que no le interesa. Entonces nada, por si acaso podríamos ir caminando, pero bueno, en verdad caminando no, porque en verdad caminando es casi una hora hasta la estación de Victoria. Sí. Y en coche es súper poco, en coche es 15 minutos, pero tendríamos que atravesar Hyde Park y entonces se tarda como un montón si vas caminando. Y como tenemos que estar 20 minutos antes y todo el rollo, pues hemos decidido de levantarnos súper temprano para poder llegar a tiempo y que no se nos vaya a escapar la guagua, porque si no, nos morimos, como se nos escape y nos deje a nosotros en tierra. Así que nada, eso, el recorrido después allí en Harry Potter, o sea, tardas como una hora y media, dos horas hasta llegar allí, depende del tráfico, y luego para volver, pues obviamente igual. Y luego el recorrido allí es 4 horas, tienes 4 horas para estar allí en lo que es como el parque o los estudios de Harry Potter. Así que nada, tenemos muchas ganas, la verdad. Yo me quiero comprar una rana de chocolate. Y yo a ver lo que me compro. Ayer fuimos a un supermercado que es como muy típico aquí, o sea, un supermercado como si fuera Mercadona o Carrefour, que se llama Tesco. Y tenía un montón de cosas de Cadbury. Y quien me conoce realmente sabe que Cadbury es mi chocolate favorito. ¿A que sí? Sí. Es mi super chocolate favorito. Y había un montón de cosas. Íbamos a grabar, de hecho empezamos a grabar, pero nos dijeron que no se podía. Así que nada, no se los pude grabar para, bueno, que pudierais ver. Bueno, algún pequeño clip, pero claro, no sale justo las cosas de Cadbury. Pero bueno, cogimos lo que pudimos. Sí, se los queríamos grabar para enseñarles todo lo que había, pero bueno, compramos aún así... Uy, perdón, que estoy cansada ya de la mano. Compramos aún así unas cuantas cosas y eso que era tarde, entonces ya volveremos, porque aquí justo más atrás del hotel, en dos calles más atrás, hay otro Tesco, es que los hay por todos lados. Así que iremos otra vez a comprar más cosas. Compramos unas galletas, que las galletas sí que nos las trajimos para hoy, para tenerlas por si acaso, y que no son de Cadbury. Y luego cogimos un montón de cosas así de chocolate en plan guay. Así que nada, ya se los enseñaré, que a ver, porque también les tengo que enseñar el tour así como de la habitación y todo este rollo, para que veáis pues el hotel, claro, y todo eso. Sí. Y nada, eso, que les tengo que enseñar las cositas de chuches que nos compramos. A ver si se las enseñamos luego cuando volvamos al hotel esta tarde. Cuando volvamos al hotel les vamos a enseñar lo que compremos en Harry Potter y las chuches estas que les digo que compramos ayer. Y ya después por la noche vamos a ir a cenar a un sitio, bueno, que hoy es nuestro aniversario, por cierto. Es nuestro cuarto aniversario de boda. 22 de septiembre. 22 de septiembre. 4 años casados. Y lo que nos queda. Vaya. Eso sí que no me lo esperaba. Y nada. Nada, ya les grabaré cuando lleguemos o cuando ahora cojamos esta guagua, autobús o lo que sea. Así que nada, vamos para allá. Subir al autobús para irnos a los estudios de Harry Potter. Yeah. Aquí lo tenemos. Bueno, ya nos hemos subido y estamos aquí en la primera fila de la parte alta.
de la guagua. Y tiene pantallas en las que supuestamente hay como juegos, las películas. Y no sé qué más. Ahora investigar a Miguel. Mira, el mío. Y te dan unas bolsitas con auriculares. Por la cara. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en los estudios Harry Potter. Super guay. Vamos para adentro ya. Tenemos una tiendita aquí, pero a la tiendita iremos después. Vamos a disfrutar. Thank you.
Hey, ¿a dónde te vas? ¿A Howard? Sí, me voy a Howard. Grajeas de sabores. Bueno chicos, pues ya estamos aquí sentados, vamos a comer. Nos hemos pedido dos perritos. A ver, solamente hay un sitio para comer. Sí. Y tiene hamburguesas, perritos y ensaladas. Estuve a puntito de pedirme una ensalada, que he de decir que me apetecía más que el perrito. No te sé la ironía, porque hay un olor a perrito en todo este sitio que de verdad apetece un montón. Así que, nada, dos perritos que nos hemos pedido, viene con papas fritas. Así que eso es lo que vamos a comer ahora y ya ahora vamos a continuar con el recorrido. De momento nos están cantando. Son súper pequeñitos y es de pan brioche. Me encanta el pan brioche. Bye. Oh. Ajá, es súper grande. Demasiado. Qué buena. We'll be right back.
Bueno, chicas, perdonad aquí el plano súper improvisado. Está la cámara encima de la cama, pero es donde mejor hay luz ahora mismo, porque como no hay mucha luz natural, porque ya son las 7 de la tarde y aquí anochece temprano, pues es la posición en la que mejor da la luz para que podáis ver bien las cosas. Así que nada, estamos aquí en el suelo y vamos a enseñarles lo que compramos en los estudios de Harry Potter. Así que venga, vamos a ver. No compramos mucho porque, bueno, en primer lugar, ¿qué te pareció la experiencia? Súper recomendada. Brutal. O sea, muy muy chulo. Merece 100% la pena. Y si te gustan mucho las pelis y tal, o sea, es imprescindible, tienes que ir a verlo. Sí. Porque está increíble. Sí. O sea, es súper recomendado, vale lo que cuesta. La verdad es que es una experiencia única, increíble, que repetiríamos. O sea, que repetiríamos si nunca lo hubiéramos hecho, me refiero. Que no nos arrepentimos de hacerlo y que de verdad se lo súper recomiendo. Así que nada, a ver, cuenta, ¿qué tienes por ahí? Lo primero, esto, que nos llevamos una sorpresa con esto, porque la verdad que no sabíamos ni que existía. Y pues bueno, son unos pasaportes que son de... Unos pasaportes así. Sí, te lo encontrabas ahí como no en la entrada, sino como un poquito más adelante. Y se lo vimos a una chica y entonces nos dimos cuenta pues lo que era. Y es que coleccionas 7 sellos. Y aquí pues nada, tienes aquí para poner tu nombre, la fecha, la edad y no sé qué. Y en cada estación como de cosas así como más importantes o más guays dentro de lo que es los estudios, pues marcabas un sello que aquí, aunque no lo veáis, ¿lo veis? Que es como grabado. No es un sello de color, de tinta, sino es un sello en plan grabado. La cámara no se... No se aprecia, no sé, tanto. Sí. A ver si otro se aprecia mejor, el de Gryffindor. Bueno, el primero era Gryffindor y era pues donde estaban las habitaciones de los chicos y todo esto. No sé si ahí lo puedes ver un poco mejor. Luego el siguiente era el de Quidditch. Y aquí está el sello de Quidditch. En la cámara es súper difícil que se aprecie. Creo que si lo inclinas un poquito hacia adelante se ve un poquito mejor. ¿Hacia adelante? No. ¿No ves? Bueno, en persona se aprecia. Sí, en persona se aprecia mejor. Y bueno, pues lo sellabas en Gringotts, en el Callejón Diagon, en el Castillo de Hogwarts, en el Andén 9 y 3 cuartos. Y la verdad es que está súper guay. Es un recuerdo, es totalmente gratuito. O sea, lo coges allí y lo vas sellando, y la verdad es que está súper guay. Nosotros cogimos... Incluso si no lo sellas, o sea, ya solo o sea, por sí, tener... Pero bueno, sellado, obviamente. Obvio. Porque además la gracia era que ibas como viendo las cosas, ibas buscando para sellarlo tú. Claro, para sellarlo tú y encontrar, mira, el del 9 3 cuartos es súper mono. Qué pena que no lo podéis ver bien, chicas. Entonces nada, nosotros cogimos uno para cada uno y le llevamos uno también sellado a la hermana de Miguel, que le encanta Harry Potter. Vale. Después, otra cosa que nos encantó un montón fueron, pues, unas fotitos. A ver, habían como, creo, no sé si eran dos secciones, creo. Dos secciones. Una que era como de Quidditch, así, y había un montón de escobas en estaciones así, te subías y te grababan un vídeo, te hacían fotos. Con una pantalla de estas verdes, sí, para... con un fondo verde de estas. Para después ponerte... Por ordenador. Por ordenador, pues todos los escenarios así de Harry Potter. Sí, te subías a las cobas y demás. Y después había otra que era en la parte de el coche. Del metro. Sin el metro, que salía el vagón como cuando Harry Potter y Ron Weasley. Ah, pensaba que era el coche de azul. Era el vagón, como cuando están abriendo las grajeas y todo. Pero bueno, eso. Ya nosotros habíamos cogido este, no íbamos a coger otro más. El caso es que, bueno, tú lo puedes hacer y luego decides si te gustan las fotos, te las compras, si te gusta el vídeo, te lo compras, te graban fotos y te sacan vídeos. Sí. Y nosotros compramos dos fotos, eran dos fotos, 20 libras, y cogimos una de Miguel y una mía. Y bueno, te pone así como un poquito, así, ¿veis? Esto es lo que hicimos. Y tal, y aquí está la foto de Miguel, que cogimos esta, que es como que está ahí cogiendo la bolita de Quidditch, la Snitch dorada. Y te las puedes descargar también, te daban un código QR que ya nos lo descargamos, o sea que también las tenemos digitales esas dos. Y en Disneyland Paris también compramos la foto que nos sacamos con Mickey, y yo escogí esta de aquí con el castillo de Hogwarts detrás. Así que nada, esto también es otro recuerdo que nos llevamos, que nos parece también como típico indispensable en estos sitios, porque son como los recuerdos pues más personales y de más valor, así que los que te compras en cualquier tienda de recuerdos. Después, la joyita de la corona para Lorena. Esto, o sea, es ella mi quería, cosa sí, favorita. Sí, yo súper quería esto, o sea,
De verdad que me moría por esta rana de chocolate. Esta cajita tan bonita me hace un montón de ilusión. Y sobre todo, lo que viene dentro. El cromo de un mago, que espero que me toque uno bueno. Me moría súper por tener una ranita de estas de chocolate. Y nos dimos cuenta allí que hay de chocolate con leche, que es este, y de chocolate negro. Por si pues nos gusta uno u otro, pues tenéis los dos. Y esto cuesta 8,95 libras. ¿Tenemos esto? Enséñalo tú. Da igual, enséñalo tú. Estas son las grajeas de sabores, que también son mitiquísimas de la película. Es como, estas dos cosas para mí son mi sueño, mi infancia de la primera película de Harry Potter, de ver a Ron y a Harry ponerse las botas en el vagón del tren de camino a Hogwarts. Con todas estas cosas, os lo prometo que de verdad. Esto no nos lo íbamos a llevar, o sea. No, pero fue de última hora. Sí, de última hora Miguel dijo de cogerlas y las cogimos también. Y obviamente de ambas cosas guardaremos la cajita cuando ya nos las comamos. Que por cierto vienen de todos los sabores, incluidas las que saben como a huevo podrido, calcetín sudado, Vómito y también sabores buenos. Y esto también costó 8,95 libras. ¿No? Enséñalo tú. Vale, enseña tú esta. Vale. Ya sabes que yo siempre me cojo postales de los sitios a los que viajamos. Ya cogí postal de aquí de Londres y bueno, de los ya se las enseñaré. De los estudios me llevé esta de aquí, de Dobby. ¿Veis? Es una postalita y me pareció súper mono y original. Y después nos cogimos estas, que bueno, cogimos una repetida para mi hermana. Pero son estas de aquí, esta que es del Callejón Diagón. Ahí está, súper bonita, ¿no, verdad? Y después tenemos esta, que esta la cogí yo, que es como muy mítica. Vale, siguiente. Después, toma, enseña tu línea. Ah, luego nos encantan los imanes. Siempre coleccionamos imanes de todos los sitios a donde vamos. Y de los estudios no había mucho, la verdad, ¿verdad, no, mi amor? Cogimos este de aquí. Con el Callejón Diagón y como el rollo así, el set así del la rodaje. Silla, del rodaje y tal. Y esto nos... Bueno, las postales estas costaban una libra cada una de estas, y esta no sé cuánto costaba porque la vi allí en la línea de caja y la cogí. Y esta, 4 libras el imán. Después lo cogimos, pues, un detallito que mi hermana me pidió, y cogimos el llaverito este, que pone las casitas ahí de... ¿De Hogwarts? De Hogwarts. Este costó 8 libras. Y después... Eso, enseñalo tú, que es tuyo, ¿no? Y mira el papel, qué guapo, que es como de periódico. Sí. Deja que lo enseño. Mirad, es como el papel, es como el papel del periódico de allí. Es súper guay. Y después, por último, cogí esto de aquí, que es una taza de Gryffindor y la verdad que está súper, súper bonita. Está súper bonita. Súper chula. Que a lo mejor ni la uso para beber nada ni nada, pero me gustó tanto que es que dije... Hasta para tenerla ahí así, está súper bonito. ¿Me la quieres poner en el salón? Yo lo quiero poner en el salón. ¿Cuánto costó? Pues esta costó 16 libras. Más 20 euros, más sí. o menos. Y ya está, no compramos nada más, ¿no? No, y ya está. Y las bolsitas son así. Esta, por ejemplo, es así, pone Harry Potter, no sé qué. Y por aquí, tipo, el Daily Prophet. El diario del profeta. y la otra bueno, que es con la que nos dieron las fotos es así normal. Y nada, eso, les quería enseñar también las chuches que se lo dije esta mañana, las que compré ayer de Cadbury, pero ya no nos da tiempo, así que se las enseñaré en otros vlogs. Pues bueno, chicas, ya estamos en la calle de nuevo, hemos venido a Carnaby Street, que la verdad es que es una zona que a mí personalmente me gusta mucho. ¿No es a Miguel? ¿Tú qué tienes que decir? Muy bonita. Es una zona súper guay, me encanta el rollo de este sitio, así que se los recomiendo muchísimo. Y esta noche vamos a ir a cenar, bueno, vamos a dar una vuelta, son las 7 y pico. Esta noche tenemos reserva a las 9 en Covent Garden, en un sitio de sushi que se llama Steak and Sushi. Y ya les contaremos a ver qué tal, luego lo grabo un poquito. Y ahora vamos a dar una vuelta, vamos a dar un paseo por aquí, por estas tiendas y por estos lares. Chicas, acabamos de salir de Too Faced, que la verdad es que la tienda era súper mona y me encantó. Yo normalmente en mi día a día no me suelo comprar nada de Too Faced en casa,
en Sephora y tal. Que por cierto, un dato súper curioso es que aquí en Reino Unido no hay Sephora. Aquí pues hay un montón de tienditas así, o hay, o sea, sueltas así, o hay Boots, que son como tiendas así de farmacia y tal, que tienen pues varias marcas de maquillaje y de todo y tal. Y hay otro que no me acuerdo si es TK Maxx o algo así. Y bueno, el caso es que me he comprado dos cositas. Uno es el bronceador chocolate, que lo quería super probar, y otro es otra cosita. Y bueno, también se los enseñaré, porque no sé si grabaré un haul o lo que sea, o se los enseñaré en un blog o tal, pero bueno, ya se los enseñaré. Pero súper recomendado por lo menos entrar. Me parece, o me pareció, lo tengo que confirmar, que es más barato que en euros, cosa que me parece rara, pero me pareció que fuera, que los precios eran un poco más baratos. Y nada, que eso, que merece la pena entrar, por, aunque solamente vayas a mirar, porque la tienda es como súper bonita. Y pues eso. Y luego al salir de la tienda me he encontrado con una seguidora que la verdad es que ha sido súper mona. Y nada, me ha hecho un montón de ilusión, la verdad, encontrarme con una seguidora aquí súper random, en plan en medio de Londres. Así que nada, desde aquí le mando un besito enorme, que seguro que está viendo este vídeo, porque me dijo que era muy seguidora mía desde el principio. Así que nada, me ha hecho muchísima ilusión, la verdad. Y nada, ahora vamos a seguir dando una vueltita por aquí, y como les dije, luego ya nos vamos dirección Covent Garden. Ey, ¿a dónde vas? Voy a cenar porque tengo hambre.